Hello, Torres. How are you? Good evening, Good evening, teacher. sir. How are you today? Well, I fine. And you? Okay. Tired. A little bit tired. I was working around the house, Hi. and that's too much work. I was No. shoveling dirt. Shoveling. Shoveling, yes. Dirt Okay. and working on the garden, so it was a hard labor. Yes. It is. Okay. All right. Hi, Selena, how are you? Hi, teacher. I'm fine. Nice to see Thanks. you. Nice to see you. Thank you, teacher. And Miguel, how are you? Thank you. My God, you took a long vacation, huh? And no, I was sick. Oh, you were sick. Oh my goodness, with the COVID? No, it's too much. Oh, stomach. Okay, diarrhea and all the thing, huh? Maybe No you ate poison food. sé No? cómo se dice, tenía una infección intestinal, algo así. Poison, yes, poison food. Oh. Yes. Oh. Yes, comida podrida comiste, se te dio infection, intestinal infection. Yes, I had one 2 weeks ago. My God, I felt like I was going to die. And my mom came and she gave me two, like, electrolyte, something like that, suero. And I drank both of them. And next morning, I was doing fine. So, but yes, I was so sick. So, I'm sorry to hear that, Miguel. Lisette, how are you today? Hello, teacher. My goodness, Hi. you look very relaxed. Yeah, I'm fine. Thank you. Excellent, I very am good. relaxed. Very good. And how was your weekend? It was great. Oh, great. I didn't do anything special, but My I goodness. enjoyed it. So, how come it was great, but you did not do anything special? How can that? Because I rest. I rest. Oh, okay. So, and So you I love enjoy it. resting. You enjoy Yes. resting. Okay, very good. Yes. It sounds like when you go to the quesería and you ask for the, can I have a queso duro blandito? How can that be? Oh, it's duro, it's blandito, but it cannot be duro blandito, right? I don't know. Right. Okay, so hello, Connector. Hello, how are you? My God, look at the hair. That's a beautiful hair, huh? Look at that. Oh my Thank you. goodness. You are unstylish. You are very stylish. Very good. Excellent. And how was your weekend, Nathalie? I'm fine. It's It was? exciting. It was exciting. It was exciting. What was excited about it? Because I went to Goa Beach. You went to the beach. Oh my goodness. Do you like the beach? Yeah. What do you like the most about the beach? To swim To swim. and And when you go to do the beach, do you stay on shore or you like to go all the way in? to in. You like to go all the way in. Very good. Excellent. Oh my goodness. I love swimming too. I love swimming. I love to go, I like to go very, very deep in the ocean. I love that. And Chrissy, how are you today? Chrissy is so serious, huh? She always Hi. Hi, how are you? Hi, good evening. I'm fine, thanks, teacher. And you? I'm doing fine. I'm talking with Nathalie about the beach. Do you like the beach? Yes, I like. Oh my goodness, that's good. Excellent. Okay, and But so, but no voy frecuentemente. you don't go so frequently. And how often do you go? Yes. How often do you go? Maybe
one time. Once every year. Once a year. Once a year. Okay, very good. Excellent. Well, at least you go once a year. And when you go crazy, huh? Yes. Very good. Excellent. You enjoy it. I enjoy it. Very good. Okay. So last week on Thursday, which was the last day, today is what, the 13th class that we have. So we have three more classes and the course will be over. I hope I had a good time with you guys. So thank you for being on time and for being working on the platform. Some of you guys already finished the final exam. So congratulations on the ones that you already finished, and the ones who were asking questions on the group, WhatsApp group. Congratulations for you guys too, because it looks like you are on top of things, and that's very good. That means that you guys are gonna get the most of it, of the course, okay? We were talking about present perfect, and I think Torres was not with us on Thursday. Were you? No. Okay, so we're gonna go over to on the present perfect, and we said, I'm sorry. I saw the video. YouTube. You saw the video. Okay, yeah. So can you tell me what was the opening to, and why it is important for us to learn about the present perfect? Porque this is the first of the advanced tenses, yes, in grammar. Is the first advanced tenses of grammar. So that means that you are stepping up now. Ya están, yes, pasando the beginnings to the intermediate to advanced level. So esa es una de las cosas por las cuales nosotros estamos aprendiendo esto. Is the first of the advanced tenses in grammar. And what is the other reason we're learning this, Miguel? Thank you, Torres. There were three. We were talking about three things. One is the first of the advanced tenses in grammar, and the other one. No he podido ver el video. Okay, okay. So can you help Miguel, Lizeth, please? Yes. The other reason is because we will be able to speak and write in higher levels in English. Very good. That you will be able to speak and write in a higher level in English. So that means that you're growing in the language, in the English language. So that is good for you. That's good news, because it will make you feel good that you're stepping up. And the other one, Natalie. Thank you, Lizeth. No, I think that to express or conversate, no, to express with the other person in the higher level. Okay, let's see, Mr. Quijano can help you. Thank you, Natalie. Okay, Mr. Quijano. Three things that the reason why we're learning about the present perfect is, one is the first of the advanced tenses in grammar. The second one is that by using these tenses, we will be able to speak and write at much higher level in English. And the third one? It is important because we improve our pronunciation. Okay. Thank you, Roberto. Peña, Mr. Hernandez, can you help Natalie and Roberto to reminding them what is the third reason why it is important for us to learn about the present perfect tenses? Yes.
Y si no, que se prepare Selena, ella les va a ayudar, ¿ok? ¿Cuál es, señor? ¿Doctor? ¿Doctor Peña? Sí, teacher. Aquí poniéndome al día, el viernes no pude de entrar, ¿verdad? Ok, ok, no hay problema. Ok, gracias, doctor. ¿Selena? Oh, teacher, no me recuerdo muy bien. Solamente algo que mencionaba es because connect present with the past. No. Sarita, ¿les puede ayudar? Ya me acordé. Ok, ok. Saludos, Sarita. Señor Quijano. O sea, son las primeras oraciones avanzadas en la gramática. Eso ya lo dije. Esa es la primera. Quiero ver. Y la segunda es usando you will be able to speak and write at much higher level in English. O sea, you. ¿Y la tercera? Porque no tiene caso que estemos aprendiendo algo si no sabemos para qué lo vamos a usar. Es como que le den una pistola a un niño. ¿Ya? ¿Para qué? Teacher dijo que nos ayudaba a entablar una conversación. En inglés. Más. Dígamelo en inglés. En inglés, dígamelo. Teacher, oh. I don't know. Ya estamos en intermedia, Sarita. Yes, teacher. Sí, no, y si llegamos a advance. Y todavía no podemos expresarnos. Dijimos que íbamos a hablar inglés, ¿ok? Aunque sea un poquito. In the conversation, avance in the fluida. Ok, Crisia les puede ayudar. Y si no, regresamos a Lisette. Yo creo que Lisette tiene la respuesta. Oh, Torres. Express in a band level or in talk with other people? No. Lisette? Because it's an action in the past that results in the present? No. ¿Qué es lo que está pasando? Ana Sanabria, ¿tal vez nos ayuda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O Carmina Martínez? ¿Cuál es la tercera razón? ¿Ana Sanabria? ¿Carmina? Ok. ¿No? It helped use to speak English more fluently. Ok, por ahí, ajá, ok. Voy a, vamos a escribirlo. No sé si lo escribieron, quizás no lo escribieron. Ok, vamos a ver las tres razones por las cuales nosotros estamos aprendiendo esto, porque no es solo por aprenderlo, ¿verdad? Sino que tiene razón. Entonces, dijimos, la primera es que is the first of the advanced, first of the advanced tenses. In grammar. ¿Ya? Esa sería la primera, la razón por la cual, ¿verdad? Es the first of the advanced tenses in grammar. ¿Se acuerdan que las tenses son las presentes y pasados y futuros? Esas son las oraciones. Y la otra es que by using these tenses. Sí, ustedes las usan, ¿verdad? By using these tenses, you, como estudiantes, will be,
you will be able. Able se va a poder ya hacerlo. To speak and write at much more or much higher. Le podemos poner higher, higher, much higher level in English. Y la tercera es que it, o sea, al aprender eso, it will allow you, o sea, le va a permitir a usted ya cuando usted aprenda esto, will allow you to communicate in a much more advanced way. Ok, estas son las tres razones por las cuales nosotros estamos aprendiendo esto. Una es porque es the first one. Yeah. Y la otra es by using this one. Y la otra es que it allow you. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender esto. O sea, si hay algo que usted no entienda, me dice por favor para que quede esto bien claro. Claro como el agua. ¿Ya? No, claro como lo chata, claro como el agua, que nos quede bien claro esto. Vamos a ir despacio, lento y lento. Y esta sección 5 tiene mucho de esto, tiene bastante de esto de present perfect. Entonces, si usted entiende esto, yo me puedo dar a entender más claro en esto. De todo el 5 le va a ser bien fácil a usted al entender esto, ¿ok? Entonces, aquí están las tres, Quijano, aquí están las tres, Selena, Lisette, Sarita, ahí está, Cristi Melara, ahí está, Miguel Lara, ahí está, Carmina Martínez, ahí está, y Peña Hernández, ¿ok? Ahí está, eso es lo que, por lo que estamos nosotros aprendiendo esto, ¿ok? Ok, entonces, y aquí, y luego la otra pregunta que ustedes me estaban diciendo era eso, ¿verdad? Que ¿cómo es que nosotros lo vamos a usar? El present perfect tense. ¿Cuál es la estructura o qué es lo que hace el perfect present tense a Torres? ¿Cómo? ¿Qué es lo que con este tipo de oraciones nosotros, qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que comunicamos nosotros? ¿Qué es lo que conecta? Una acción que empezó en el pasado y que todavía sucede en el presente. Perfecto, sí, ajá. O sea que sigue la misma situación, ¿verdad? Entonces, connects y es... present, connects. ¿Verdad? With, con el pasado, me dijo, ¿verdad? With the past. Sí. Yes. Ajá. Perfecto. Gracias. Entonces, este tipo de oraciones conecta algo en el presente con el pasado. Quiere decir que es una acción en el pasado que resulta siendo positiva siempre en el presente. Ya vamos a explicar cómo es eso, ¿verdad? Entonces, la acción, como dijo él, es que comienza en el pasado, in the past, ¿ya? Yeah? In the past, y el resultado lo da en el presente, ¿ya? Yeah? In the present. Ahorita vamos a explicar esto, qué quiere decir eso. Entonces, conecta el presente con el pasado o la acción del pasado resulta en el presente. Por ejemplo, el pasado simple no es de esa manera, porque lo que pasó en el pasado ya pasó. Ya no sigue siendo ahorita. Puede ser que usted perdió la cartera ayer, pero ayer mismo la encontró. Entonces hoy ya no es. Es cierto eso, que usted perdió la cartera. Por ejemplo, yo puedo decir, I lost my book or my wallet. Wallet. I lost my wallet. Yeah. I lost my wallet. Sí, puedo decir que la perdí ayer. Pongámosle que I lost my wallet yesterday. Yeah.
Pero luego vino Miguel y me dijo, teacher, aquí está su cartera, ¿ya? Entonces, hoy ya eso no es cierto, porque la perdí ayer. Este es el pasado simple. I lost my wallet yesterday. Este es el simple past, ¿ok? Simple past. Simple past. Ese sería el simple past. Ahora, ¿cómo hacemos la misma oración en presente perfecto, pero que siga siendo lo que ocurrió ayer? Hoy todavía sigue siendo cierto. Entonces, yo vengo y digo, I have lost my wallet. My wallet. Yeah. I have lost my wallet. Entonces, he perdido mi cartera. Lo digo hoy. En este momentito, todavía mi cartera está perdida. No la he encontrado. Entonces, quiere decir que lo que pasó ayer, hace unos minutos, hace dos horas, todavía, ahorita que yo estoy hablando, sigue siendo cierto. ¿Me doy a entender, Natalie, o no? ¿Sí? Entonces, esto, ok, la respuesta, la diferencia entre esto y esto es que este, el pasado simple, no, posiblemente no es verdad ahorita que estoy hablando. Y usted me pregunta, Natalie, por ejemplo, teacher, ¿y encontró la cartera? Oh, sí, yes, 2 hours later, Miguel told me that I had lost, I left my wallet on the desk and he gave it to me. Yeah? Y ya no es cierto ahorita. Pero esta sí, I have lost my wallet, es todavía, no la he encontrado. Bien, se me perdió y no la he encontrado. Entonces, este es el past perfect, el present perfect. Present perfect. ¿Por qué se llama present perfect? ¿Por qué piensa que se llama present perfect a Miguel? Es lo mismo lo que usted me dijo. Porque la acción sigue siendo cierta ahorita. ¿Sí? O sea, pasó ayer, pero todavía ahorita que estamos hablando sigue siendo cierta. Entonces, pues de ahí es donde agarra el present perfect. Vemos la diferencia entre un pasado y un pasado simple y un pasado perfecto, Carmina. Carmina. Sí. ¿Ve la diferencia entre un pasado simple y un pasado perfecto? Solo porque el present lleva have. Ok, y gracias, Carmina. Y señor Peña Hernández, ¿puede ver la diferencia entre un pasado simple y un pasado perfecto? Doctor Peña. Okay. Sure. Uh-huh. In present perfect, always use the have. Siempre, sí. Esto ya lo vamos a ver la estructura, ¿ok? Gracias por la pregunta. Gracias, Miguel, por la pregunta. Esta estructura la voy a explicar yo en más detalles. Ahorita lo que quiero ver, pero sí, siempre lleva el have o el has. Ahorita vamos a ver la diferencia. Pero quiero ver yo si ellos pueden ver la diferencia entre este y este, el uso de este y el uso de este. ¿Cuál es la diferencia en lo que están comunicando? ¿Sí? Es que el teacher.
Yes. El simple past no da certeza. Por ejemplo, que perdió su cartera ayer, no hay certeza de que ya la encontró. No, en cambio, en el presente perfecto, la acción siempre sigue siendo cierta hasta ahorita. Sigue, exacto, perfecto, sí. Eso es lo que quiero. Sí, eso es lo que quiero que... Sí, Sarita. Teacher, sí, Sarita. Dice, simple past. Dice, I lost my wallet yesterday. Sí. Uh-huh. En I lost simple past. Uh-huh. I have lost my wallet. Presente, sí. Perfecto. Uh-huh. Sería allí en lost y en how. I lost, I have. Yo perdí ayer mi cartera. Simple past. Y yo he perdido, uh-huh. I have lost, yo he perdido, uh-huh. una acción continua. ¿Es así? Exacto. Sí, correcto. Así es. Okay. Perfecto. Okay. Entonces, estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, el objetivo ahorita es que ustedes vean la diferencia entre el pasado simple y el pasado perfecto. Y si lo vemos, muy bien. Vamos a ver... No sé si el señor Peña me mira. Señor Peña. Peña. Le hablo, pero no me escucha. Okay. Yo lo veo al señor Peña, pero no, él no, yo creo que no me ve a mí ni me escucha. Quiero asegurarme de que está bien mi micrófono. Y tampoco mira mi mensaje. Ok, algún problema tiene. Ok, vamos a ver. Entonces, ya, eso es el objetivo de ese ejercicio, que nosotros viéramos la diferencia entre un pasado simple y un pasado perfecto. Ok, ahora ya tenemos eso, ahora vamos a ver con qué pronombres nosotros usamos el have y el has, porque no todo el tiempo va a ser have, como me dijo Torres, no todo el tiempo es have, ¿verdad? Sino que hay pronombres donde lo vamos a usar el has en vez del have. Y voy a compartir la pantalla para darles un ejemplo de eso. ¿Puedo borrar esto ya? Yes, teacher. Ok, gracias, Sarita. Ok, entonces, los pronombres, ¿cuáles son, Crisia? I. You. He. She. Is. It. Uh-huh. You. They. You. They. And we. Okay. Sí los tiene bien, pero ese es el orden. Okay, muy bien, gracias. Okay. Entonces, el present perfect para pronombre personal I va a usar el have. ¿Ya? Yeah. Have. I have lost, lo que dijimos, my friend, my car. Yes, my car. Y en el you, también vamos a usar el have. You have lost your confidence. Confidence. Yes. You have lost your confidence. You have lost your confidence. Y en el he, ahí cambia. He has, yes, lost his friend. He has lost his friend. Yeah. En este usamos el has. Y en el she también usamos el has. She has lost her marriage. Marriage. She has lost her marriage. It
has lost its bone. Mm-hmm. Its bone. Ya, en el carro que sea, en el caso que sea un perro, ¿verdad? It has lost, perdón, it has lost its bone, en este caso. Y en el we, regresamos otra vez al have. Entonces el we, have, usamos el have. Y en el you, usamos el have. Y en el they, usamos el have. Ya, entonces esta es la única excepción a la regla, que vamos a usar el has, he has, she has, and it has. Solo en la tercera persona. La tercera persona, correcto, doctor Peña. En la tercera persona. Sí. Ya. Por ejemplo, I worked from home always. Always. I have worked from home always. Yeah. Siempre he trabajado desde la casa. Yeah. And she has done. Vamos a poner she has done her homework. Her homework. She has done her homework. Yeah. Vamos a poner aquí. She has done her homework. Ella ha terminado su tarea. She has done her homework. Ok. Entonces, en la tercera persona es has. Y lo demás es have. ¿Sí, Natalia? ¿Estamos bien, Natalia? Yeah. Okay. Entonces, esta es la estructura que vamos a usar para el present perfect. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Okay. Entonces, voy a borrar esto y vamos a hacer unos ejercicios para que empecemos a ver de qué fue, cómo es que lo usamos y a dónde es que lo usamos. Por ejemplo, podemos usarlo. Hay muchas formas para que usarlo. Lo vamos a usar primero para, we're going to learn exactly when to use these tenses. Vamos a aprender exactamente cuándo usar estas oraciones. Por ejemplo, podemos usarlo para indicar que el past, when the past is true. Yeah. Cuando el pasado, o sea, es sigue siendo cierta. Por ejemplo, ¿a quién le gusta ir al cine? Me. Ok. Si usted va al cine, ¿qué película ha visto? Me gustan comedias familiares. Un ejemplo específico de película. O alguien más que vaya al cine y una película específica. Lizette. Inside Out. Perdón, Inside Out. Inside Out. Mm-hmm. Inside Out. Ok. Y entonces le digo, hey, Natalie, how are you today? And she says, Natalie, how are you today? I'm fine. Excellent. Hey, listen, I have two tickets for a movie this weekend. Would you like to go with me? Yes. Okay. The movie is Inside Out. I have seen this movie. Okay. I have seen that movie. Okay. Eso es algo cierto, ¿verdad? Que hasta ahorita no podemos cambiar eso.
Porque Natalie no puede decir, no la he visto. Sí, porque ella sabe que ya la ha visto. Entonces dice, oh, teacher, I'm sorry. I love to go with you to the movies. But, I have seen that movie so many times. ¿Ya? Y eso es cierto, ¿verdad? Entonces, when the past is true. Eso es cuando el past is true. ¿Ya? Torres, ¿tiene carro o tiene moto? Yes. Okay. ¿Alguna vez se le han perdido las llaves? Yes, many times. Okay. Y ahorita las tiene ahí, ¿verdad? Yes. Okay. Pongamos que ya las perdió y yo le digo, hey, have you lost your keys? Lost your keys. Y usted dice, acuérdese que no las ha perdido, ya las tiene. No, I haven't lost my keys. No, sí las perdió, pero las encontró. Ah, sí. Yes. O sea, usted las perdió, oh, ¿verdad? Pero eso no es cierto ya, porque usted ya las encontró. Have you lost your keys? Usted dice, si usted me dice yes, quiere decir que ya no es cierto lo de ayer, pero es cierto que usted las encontró. Entonces, okay. Have you lost your keys? Y usted dice, I have lost my keys. No, no las perdió. ¿Usted las encontró ya? ¿Cómo se diría? Ajá. El presente sería, el verbo eso de encontrar es find, ¿verdad? Find. Sí, pero como sí, no es ese que estamos usando, sino que es el past participle de find. I have find them. No. Found. 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 Yes, my key. Found. Yes. My ajá. Keys. Entonces, esto es, sigue siendo cierto, porque usted ahí tiene las llaves, ¿verdad? Con sí, usted. Entonces dice, Josué, have you lost your keys? I have found my keys. Yes. Entonces, eso las perdió, sí, pero las encontró. Entonces, es algo que sigue siendo cierto hasta ahorita. Yeah. O si usted, have you lost your keys? Yes, I lost them again. Sí, las perdí otra vez. Entonces, eso ya es. Ya es que no las tiene, ya viene a ser untrue. Pero que las encontró es true, ¿verdad? Eso es cuando el pasado es, todavía sigue siendo verdadero ahorita. ¿Me estoy dando a entender? Sí, ok. Si no entienden algo, por favor, párenme y diga, teacher, espérenme. No entiendo eso, lo que está explicando. Ahora vamos a ver otra forma en que donde usamos este present perfect, cuando el pasado ya terminó, o sea, ya el pasado ya no sigue siendo verdadero, sino que ya terminó en el pasado. Entonces, este sería cuando el past finished. ¿Ya? Cuando el past finished, cuando terminó ya el pasado. Uh-huh. ¿Quién terminó ya el examen del final? ¿Nadie? ¿Nadie terminó el final todavía, el final? Me falta. ¿Ya lo terminó, Selena? No lo quiero. Okay. Selena lo terminó. Entonces, Selena, are you working on the final exam? Selena, are you still working on the final exam? Y usted dice, I have finished, yes, my final. Okay. Exam. Exam. Very good. Exam.
Yes. Hey, Selena, are you working on the final exam? You say, ah, oh, I have finished my final exam, teacher. Yeah. Y dice, he terminado mi examen final. Entonces, en este caso, me está indicando de algo que ya terminó. Yeah. Ya finished. I have finished my final exam. ¿Sí? Ok. ¿Y a quién le tocó cocinar cena hoy? A mí. Ok, Sarita. Entonces, yo le voy a decir, Sarita, are you cooking dinner tonight? Y usted dice... Yes, I have cooked today. Esta noche. ¿Qué cocinó? ¿Cómo se llama chicken, eso? Chicken. Yes, pero pollo, el almuerzo, chicken. ¿Fue el desayuno, almuerzo o cena? Dinner. Cena. Dinner, yes, ok. Dinner, sí, sí, sí. Frijoles. I have cooked dinner. Frijoles. I have cooked dinner. Sí, he cocinado la cena. Yes. Yes. Okay. Yes. Are you cooking dinner? Le dije, oh, teacher, I have cooked dinner. Yeah. He cocinado la cena. O sea, la cena ya está lista. Pues ya está en la cocina. Ya está ahí tapadita. Ya lista solo para servirla. Eso quiere decir que algo ya lo terminó de hacer. I have cooked dinner. ¿Bien? ¿Estamos? Yes, teacher. Ok. Ahora vamos a ver las otras ocasiones. Cuando no se ha terminado todavía. O sea, el past is unfinished. Cuando el past is unfinished, ¿ya? Cuando usted estuvo haciendo una. Quiero ver, ¿quién trabaja? ¿Quiénes trabajan? Todos, ¿verdad? Todos. Sí, si no, no comemos. Correcto. Ok. Miguel, ¿cuánto tiempo tiene estar trabajando donde está trabajando usted? Three years. Entonces quiere decir que no ha terminado eso, ¿verdad? O sea, de que usted esté trabajando ahí, todavía está trabajando ahí y sigue trabajando ahí. Yes. Entonces el pasado, no, en este caso, no ha terminado. Entonces le digo yo, Miguel, how many years have you worked for this company? How? Y usted dice... Teacher, repeat the question. How many years have you worked for this company? I have. There we go. I have. Uh-huh. I have. Si quiere la puede escribir ahí en un papel, como usted dice, I have. Uh-huh. Working. I have. Acuérdese que es el tiempo que tengo que No. No esté pensando. Tiene que pensar en la estructura de la oración. Mire todas las estructuras de las oraciones cómo van. Ok. Ya decimos la primera, ¿verdad? La primera es I have. Muy bien. Very good. ¿Y ahora qué pasa con el verbo? Work. Very good. Worked. Ya vio que está fácil. Worked. ¿Qué? ¿A dónde? Over there or here? And here. Yes, I have worked here. Very good. Uh-huh. ¿Cuántos años? Here, three years. Three years. Very good. Yes, I have worked here for 3 years.
Yes, entonces es un pasado unfinished. Quiere decir que usted no ha terminado de trabajar ahí, sino que sigue trabajando, ¿verdad? Hace 3 años comenzó, pero eso continúa hasta ahorita. Entonces dice, I have worked here for 3 years. Yes? Uh-huh. ¿Quién vive en apartamento? ¿Nadie vive en un apartamento o una casa rentada? No, todos son dueños de la casa. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver. ¿Y cuántos años tiene, señor Quijano, cuántos años tiene de estar viviendo ahí? Six. 6 years, ok. 6 years. 6 years, ok. Quijano, how long have you been living there? How long have you been living there? I have living here. Permítame, tranquilo. Vamos a pensar. I have, muy bien, excelente. Estamos bien ahí. I have, ok. Ahora, ¿qué pasa con el verbo? Lo mismo que le dije a su compañero, a su classmate. Ahora, fíjese el verbo. ¿Cómo lo va a poner? I have lived. Lived, yes, lived. I have here, very good. Ajá. 6 years. ¿Desde cuándo? Six years. Sí, pero ¿desde cuándo está viviendo usted ahí? 6 years. Es que six years ya terminaron. Ajá. O sea, vamos a poner una fecha desde cuándo usted comenzó y como sigue ahí todavía, ese es algo que no ha terminado, es unfinished. Entonces le ponemos since, desde. Uh-huh. Sin when, no. Since, ¿desde cuándo? I have lived since. I have lived here since. Ajá. Since, 6 years. No. Oh, ya le entendí. Uh-huh. I have lived since. Entonces, ahí tenía que decir el año. El año que usted comenzó a vivir ahí y como todavía no ha terminado o sigue viviendo ahí usted, es unfinished. Eso es algo que no ha terminado. I have lived here since, ¿qué? Sería 2040 years. Desde el año 2004, de 2014. Ok, entonces 2014, ¿verdad? 14. Okay. There we go. I have lived here since 2014. ¿Sí? Mm. Y eso hace los 6 años. Mm-hmm. Yeah. Entonces esto es un past unfinished. Porque si se fija, no ha terminado. Al menos que usted se cambie a otra parte, entonces vive en otra parte. ¿Sí? Mm-hmm. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sarita, ¿entiende esto? I have lived here since 2014. Me perdí un poquito, porque yo había puesto I have lived here since here. In the... Here. Ajá. I have lived here since 2014. Inda 2014 había puesto yo. Inda. Sí, porque lo está traduciendo de español a inglés. Correcto. En el, sí. En el, yo le había puesto Inda. Sí, correcto. In the. Ok, very good. Vamos a hacer un último porque yo veo que ya lo tienen y después vamos a hacer unos ejercicios donde usted lo va a le voy a poner un scramble words y usted va a hacer las oraciones. Vamos a hacerlo todo junto, pero voy a I'm gonna pick one of you so you can give me your answer. Y si no me la puede dar, entonces le pregunto a otro y así vamos para que vamos si podemos tener esto bien claro, ¿ok? ¿Estamos bien?
Entonces vamos a ver, let's see, vamos a ver, ¿quién ha comido ya? ¿Quién comió ya? ¿Nadie ha comido todavía? Yo, teacher. Oh, usted ya comió, ok. Entonces vamos a ver, Sarita, would you like to eat some pupusas? Me va a decir que usted recientemente acaba de comer pupusas, me va a decir. Acabo de comer. Uh-huh, I have, muy bien. I have. Pupusas. No, me falta el verbo. Perfecto. I have. Uh-huh. Coming. Comer. Esto es, just es acabo, ¿verdad? I have just acabo. Ahora vamos a ver, de comer. The coming in the pupusas. ¿Qué es coming? Comer, teacher. Ah. No sé cómo se dice. Preciosa, mire, este es el verbo que, pero no es esto lo que vamos a poner ahí, ¿ok? Este es el verbo, eat. Eat es comer, ¿ok? Eat. I have just, pero no es el verbo, es la otra forma que vamos a poner. Es el verbo comer. Eated. Mire, Sarita, si ve aquí alguno que tenga working, living, cooking, finishing, founding. Sí. Ede, teacher. Ede. Ok, ajá. No. Ede. No. Ese no tiene Ede. No. El verbo es este, mire. Por favor, practiquen mucho los past participles de cada verbo. Ok. Estos son los participles de los verbos que estamos poniendo. Entonces, I have just eaten, ¿qué? Dinner, ¿verdad? Pupusas. Yeah, I have dinner, just eaten pupusas. Dinner. No, solo dinner. Porque yo le invité a comer pupusas y usted me... Oh, I have just eaten dinner, teacher. No, no precisamente usted acaba de comer pupusas, sino que ya comió, ya cenó. Ya cené. Recientemente. Ya cené. Yeah, I have just eaten dinner. I have just eaten dinner. Yes. Okay. Okay. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok. Natalie, usted manda correos. Yes. ¿Por correo así normal o electrónicos? Electrónicos. Ok. Ok. Entonces usted va a mandar un correo para la universidad y yo quiero que usted me mande, que por favor me pueda mandar un correo con su correo. Ok. Y usted me va a decir, teacher, acabo de enviar el correo. ¿Sí? Natalie. Hello, Natalie. Okay, I have a very important paper that I need you to send for me. Okay, I'm going to send it to you and you send it to the university within your email. Okay, please. Y usted me dice... Teacher, ¿qué? I have just very good. Sent. The email. Very good. The email. Very good. Excelente. Muy buen trabajo. Natalie, thank you. Teacher, I have just sent the email. ¿No? Es el resultado de un pasado reciente. I have just sent the email. Acuérdense que esto es de un pasado reciente. Es lo que estamos viendo. Recent past result. Recent past result. Yeah. Ese es el pasado, algo reciente y acaba de pasar. Entonces usamos también el present perfect para indicar ese tipo de acciones. ¿Ya?
Sí. Teacher. Uh-huh. Excuse me, I had a question. Please, please. The word just, uh-huh. Always we can use, or only when it's a recent past result. Recent, yes, recent past result, yes, uh-huh. Uh-huh. Solo podemos usar la palabra just, o se puede usar otro tipo de palabra. Just, solamente just, I have just. I have just, este para cosas recientes, okay. Que pasaron. Thank you. You're welcome, I have just, yes. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de los ejemplos que hemos hecho? ¿Algo que no haya entendido? Por favor, dígame, porque acuérdese que esto es bien importante para usted. Es bien importante para usted. Si usted lo puede dominar este, o al menos que lo empiece a usar, va usted a extender su vocabulario en una inmensidad que usted no tiene idea. Hasta que usted, otra persona la escucha y usted, wow, what's going on with you? Where have you been studying English? Le van a decir. I have just took a course in intermediate. Yes. Very good. Ajá. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? ¿Lo puedo borrar? Yes. Ok. Yes, teacher. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Roberto Quijano. Vamos a ver, Roberto Quijano. Vamos a darle vamos a ver. I study. Study, vamos a ver. Dijo una ciega y no veía. I just study French. Ok, vamos a ver. Hágame esa oración en presente. Perfecto, present perfect. I have, yes, muy bien. I have. I have. Mm-hmm. Studying. French. ¿Así? No estoy seguro. No sí, estoy seguro. Escribe. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver, ¿alguien le puede ayudar con el verbo? Is study. S-T-U-D. E. I. D. D. Study? No. Natalie? D is to I. I. E. E. D. D, muy bien. I have studied. Ajá. Gracias, Natalie. Thank you, Natalie. Roberto, Quijano. Studied. Studied. Mm-hmm. French. I have studied French. Yes, muy bien. Muy bien. French. Very good. Excelente, Quijano. Un aplauso para usted. Vamos a ver. Thank you, teacher. Sarita. Vamos a ver. She. Usted me dijo que lo había entendido, Sarita, y le dije yo, ¿ya lo entendió? Y me dijo, sí. It, lo mismo que le di, acuérdese. Esta ya la hizo usted, Sarita. It's a octopus. 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 A mí me gusta el octopus. Octopus es... She has. Ok. Perdón, Sarita. Me puso nervioso, Sarita. She has. Usted me tiene nerviosa a mí. She has. Yo descanso y de repente, Sarita. Okay. Y oigo a cada rato, Sarita. She has 80. Este verbo ya se lo di. En los ejemplos lo tienen, Sarita. She has 80. How do you spell it, Sarita? ¿Cómo lo deletrea en inglés, verdad? Después va Selena. H A
H A as 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 you as as. ¿Y eso qué es, señorita? No, teacher. As es esto, mira, no, este es as, este es as. Oh, bye. Okay. Hey. How do you spell it? ¿Alguien le puede ayudar? Roberto Quijan. Eight. 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 I. No. I. La teacher. E. Okay. E. E-A. E-A. T. T. No. E-N. 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 Okay, ¿está bien así? ¿Selena? Sin una E al inicio. Sí. Okay, okay, very good. Excellent. She has eaten, Sarita. D. 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 No, teacher. No. N, 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 D. Y octopus. She has eaten octopus, okay. She has eaten octopus, okay. Octopus. Octopus, very good. Octopus. Mm-hmm. Octopus. Octopus, very good. Excelente, bien, buen trabajo, Sarita, buen trabajo. Ahora vamos a ver, they go to la unión. Okay. Selena, por favor. Sería, they have... They have went. They have went. Teacher. No, no. No es. No. No me acuerdo de ese. It's gone. No, they have gone. Gone. Yes, they have gone. Ah. To la unión. To la. Very good, Union. Very good, excellent. Buen trabajo. Okay, Montserrat Torres. We Torres. Yes. Please. We have read that book. Read it. No. No. Se escribe lo mismo, pero no se pronuncia así. We have read. Read. Uh-huh. Read. Con D. Read. Read. Uh-huh. That book. Very good. Excelente. Muy buen trabajo. Okay. Doctor, we... Vamos a ponerla más fácil, doctor. We... We live. Esta es la que live here for 3 years. Okay, más fácil, doctor. 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 No me escuche el doctor, ¿verdad? O ya se nos fue. Señor Peña. Doctor Peña. No. Ok, entonces a Carmina. Hagamos este, Carmina. Hola. Hágame la otra, doctor. Carmina.
Hágame esta, por favor, please. You have. Permítame, doctor. Carmina. ¿Carmina? Ajá. Yes, hágame esta, esta, por favor. No sé si está bien. We no, la, have. No la hemos hecho todavía. We have. Ajá. Ajá. Live, live, ¿cómo se dice con E? ¿Así? Live o algo así. Ajá. No, lived. Ajá, lived. Ajá. We have lived. Here. Ajá. For 3 years. Four, muy bien. 3 years, yes. Muy bien, excelente, buen trabajo. Okay, doctor. Doctor. A ver, Crisia, por favor, ayúdeme con este. Hello. Sí, doctor, permítame, Crisia. You have. Uh-huh. Sí. You had no. Dígame si está bien escrito así. K-M-O-W-N. Known, known. Sí, muy bien. No. You have known, ajá. Antonio, uh-huh. For 10 years. For 10 years, yes. Uh-huh. 10 years. Very good. Ok, ahí nos vamos a quedar porque el tiempo apremia. Pero, espero que esto les haya ayudado, ¿no? Que les haya ayudado a entender un poquito más present perfect. Ven que es se ve complicado, pero no es tan complicado, en fin, fácil. Ya cuando usted empiece a verlo de diferente forma, va a decir, ah, ok, entonces así es como lo tengo que hablar. Nos vemos mañana, vamos a seguir con estos ejemplos, porque tenemos que aprender de yet y already. También yet y already, usando esta misma estructura del present perfect, ¿ok? Entonces, until tomorrow, hasta mañana. Bye. I'll see you tomorrow. Have a good night, teachers. Good night. Espero que duerman bien, no van a estar, oh my goodness, oh, es el present perfect. No, olvídense del present perfect until tomorrow, ¿ok? I'll see you tomorrow then. Bye-bye, chao. Bye-bye. Bless you, chao.